Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda: The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle clic al botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Acabo de caer cuenta que no era donde estaba el puente donde tenía que volar, sino desde aquí. Por cuestiones lógicas. Espero. Vamos. Uy, no. No ganó altura, ¿o qué? Algo anda mal. Uy, tremendo totazo me di. Vaya totazo que me di. A veces no sé cómo poder. Por dónde puedo volar para llegar a la siguiente isla. La verdad no sé, no tengo ni idea de cómo puedo, por dónde puedo volar. En principio pensé que era aquí. Eso es, me pregunto. Es difícil volar, que es raro que no. Espera un momentico, ahorita vuelvo. Ya veo. Ya veo que se requiere, pero antes necesito reabastecerme de magia. Listo. ¿Dónde estará? Más magia. Necesito más magia. Para poder volar. Se preguntan por qué estoy intentando ir a donde está la gran hada. Ya lo verán a continuación. Listo. Parece que aquí hay poca magia. Así que vamos a subir. Mientras tanto voy a ir a. Mientras en el camino voy. Voy a ir a buscar carritos de magia para así poder volar tranquilamente. Y sin preocupaciones. Espero tener suficiente magia para poder volar. No, no hay magia por aquí. Me acabo de dar cuenta de una cosa, que por detrás de que hay un precipicio mucho más alto para poder volar, pero antes necesito más magia. Y por desgracia no hay más magia, así que tendré que apañarme como pueda. ¡Listos! Uy, pero qué. Ah, claro. No, le di antes de. Vámonos. Que podemos, que alcanzamos a llegar. ¡Perfecto! Y nos recargamos de magia y entramos al bosque donde donde rescatamos a Tetra por primera vez. Sé que me estoy desviando de la historia principal, pero me acabo de dar cuenta que la gran hada puede ayudarme. Mis.
y le damos el golpe de gracia. Listo. Por una mísera rupia. Tampoco es que me queje, pero... bueno. Hora de las bombas. Me acabo de dar cuenta que... que no veía todo detalladamente. Y ahora sí. Y nos alejamos un poco para no terminar recibiendo semejante explosión. Aluabar. Y tenemos, ya estamos. Y listo. Ahora podemos entrar en el hueco. Y ahora sí. Y mira la gran hada. Oh, joven que domina los vientos. Recibirás un don que ha de ayudarte en tu ardua empresa. Y listo. Obtuvimos un poder. Y de llevar 1000 rupias, ahora en lugar de 200. Las hadas de esta fuente curarán tus heridas. Ven cuando la batalla te haya dejado en ti su marca. Y listo. No la llaman la diosa de la fortuna por nada. Ah, por cierto. Antes que nada debo preparar. Por suerte tengo una botella vacía, así que voy a capturar una hadita. Ya que estoy aquí. Y tenemos una hada. Perfecto. Por si no lo sabían, estoy grabando en el mismo día para así, porque quería ir a la fuente de la gran hada, pero no por fuera de cámara, sino mientras grabo. Paso de ti por completo. Ya tengo lo que necesito. Y listo, ya está. Vaya, vaya. Y listo, tenemos. Ahora sí, vamos a caer desde la altura. Y ¡plas! Nos dimos semejante chapuzón. De lujo, ¿no? Y vamos a donde el viejo orca a practicar un poco. Oh, correo. Luego lo recibo. Jonathan, qué alegría verte sano y salvo. ¿Por qué no me dijiste lo de Abril? Chiquillo insensato. Desde que te fuiste, la isla se ha convertido en un lugar peligroso. Oye, no sé qué aventuras habrás pasado, pero te veo más fuerte. Tu cara también ha cambiado. Bien, ¿me mostrarías tus progresos en el arte de la lucha? Por supuesto, para eso vine. Va a ser solo un intento. Diría que tu nivel apenas es de principiante. Bien, veamos si eres capaz de atacarme 100 veces o más, antes de que yo pueda darte 3 golpes. Ups. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Alto! ¿Pero qué? Eso es raro. Algo anda mal. Vamos a intentar dar 100 golpes. Ese intento y ya.
2, 3. Y listo, perfecto. El golpe maestro casi lo tenemos dominado. Ups, ¿pero qué? Uy, pero... qué lento. Uy, casi. O era eso, o que me... o recibir un golpe. Listo. Casi llevamos la mitad. Ups. Bueno. Lo intentamos. Al menos lo intenté. Ah, voy a mostrarle el blasón del guerrero. A ver qué nos dice. ¿Qué? ¿Qué tienes ahí? Es el blasón del guerrero. ¿Cuántos tienes? Dime. Cuando hayas conseguido 10 blasones de guerrero, tráemelos. Solo entonces te enseñaré su significado. Sí. Entonces, intentaré conseguir los 10. No he podido... atacarle con... cierta cantidad de golpes, pero bueno. Me encanta cómo estornuda las cartas el buzón. Le rogamos nos disculpe si esta comunicación no es de su interés. Si es así, por favor, haga caso omiso a esta circular. Gran oferta exclusiva. Botella vacía, pieza de corazón, mapa del tesoro. La isla de los pilares. No deje escapar esa oportunidad. Una rupia verde. Perfecto. Un momento. Antes que nada tengo que ir por el... a empeñar algunas cositas. Que son los collares macabros. 3 collares macabros. Que les conseguí robarles a esos bokoblins. Digo, esos moblins, que diga. Sí, tenemos 2 y listo. No es suficiente como para alcanzar una cuota, pero algo es algo. Y vámonos. Ahora sí, nos vamos a donde está, a donde podemos poner el orbe de Nairu esta vez. Y es a la, al noreste. Nos vamos al noreste. Y listo. Y ahora sí. De pronto pueda que me vaya a ir. Me interesa. Me encuentre una isla o me desvíe un poquito, pero mejor desviarme a... Nos vamos al noreste. A donde está la última estatua, que es la estatua de Nairu. Para activar el orbe. Me encanta cómo salta. Y bueno, voy a preparar cebo. Para Luis Escamas. Espero poder encontrarme con Luis Escamas. Podría haberlo dejado para otro día el video, pero por cuestiones de orgullo no decidí no hacerlo.
Quería ir por la gran ala. Ese era mi objetivo. Tengo que poner cuidado con ese tornado. No debo acercarme mucho. Y listo. Aléjate lo más que puedas de ese tornado. Y listo. No habrá problemas. Espero poder encontrar a Luis Escamas pronto. Bueno, no encontramos a Luis Escamas. Eso es raro. ¿Dónde estará Luis Escamas? No encuentro. Ah, aquí estás. Ajá, aquí estás. Uy. Pero ese tornado me puede fastidiar el encuentro con Luis Escamas. Con este pez. Y listo. Tiramos cebo. Cebolla. Y listo. ¿Qué hay, rapaz? Sí, no me digas más. Quieres que complete esta zona en tu carta náutica y que te dé alguna información, ¿verdad? Vale, abre la carta náutica. Y tenemos la isla Tiburón, aunque parece un delfín, ahora que lo pienso. ¿Te ha pillado el torbellino alguna vez? Parece que el dios Ciclos lo utiliza para recorrer largas distancias sobre el mar en un abrir y cerrar de ojos. Si lo tuvieras, podrías ahorrar un mogollón de tiempo, ¿no crees? Pero para enfrentarte a aquel tío, necesitarás un arma que llegue lejos y duela mucho. ¿Sabes de lo que hablo, no? Eso es todo. Si quieres que te lo diga otra vez, tendrás que tirar más cebo. Y listo. Ya tenemos la información, que es lo que más importa. Y aquí hay unos montón de tesoros que podemos encontrarnos. Y listo. Una rupia roja, perfecto. Y tenemos otra rupia, otro cofre. Son un cazatesoros. Una rupia púrpura. Y listo. A buen tiro. Un montón de tesoros reunidos. Vea pues. Y vamos a salir de la isla tiburón. Porque hay tiburones. Esos chistes tan buenos que se me ocurren. Uy. Tengo que cuidarme de esos Octoroks. Y uy, claro, pues por buscar el tesoro. No. Uy, esos otros se están fastidiando el camino. Y listo. Y uy, nos estrellamos a ese con ese otro. Vaya nervios. Los nervios. Bueno,
Ahora sí. Antes que nada, vámonos a ir a esta isla. Y listo, nos vamos. Cuando ofrendamos el orbe, entonces o lleguemos a la mazmorra, lo dejaremos por ahí. Ahora el tiempo volvió a la normalidad. Listo. Ahora sí, ya estamos cerca del destino. Voy a preparar cebo para Luis Escamas. Y cañón para defendernos. No, no voy a perder mi tiempo con esos bichejos. ¿Será posible? Me atacaron por sorpresa. Nah, mejor me olvido de esos bichejos. Y vámonos a ofrendar el orbe en Naidu. Y listo. ¿Qué bichos tan feos? Wow, no les alcancé el boomerang. Y listo. Oh, tú que erras por los mares en busca del camino de los dioses. Aquí has de dejar el orbe. Y ya colocamos todos los orbes. Listo. Y aquí viene una cinemática. Uy, a correr. Parecía como si estuviera a punto de explotar. ¿No explotó? mandó a volar a Link. Ahí están, Naidu. Dean. Y Farón. Ese triángulo es la Trifuerza, creo yo. Y se alza la gran torre. Por debajo del mar, por debajo del agua. Uy. Hasta a mí me dolió. Semejante estrellón que nos pegamos. Wow, esto está de lujo. Esta torre, revelada ante la presencia de los orbes, fue levantada por los dioses arcaicos para someter a los hombres de valor a una prueba final. Solo aquel que la supere es reconocido por los dioses como el héroe y se le permite poseer la fuerza que aniquila el mal supremo. Jonathan, el poder que buscas ya está al alcance de tus manos. Has llegado hasta aquí superando enormes obstáculos gracias a tu valor.
Confía en él una vez más y tendrá y saldrás airoso de la prueba de los dioses. Pero en el próximo capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si le gustó, pueden darle clic en botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Su video todos los días de acuerdo al horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Daniela Gamer, Miguel Ángel Gamer Clásico, Elucio X, Ana Gamer, Matsuyun Gamer, Nistalk, Historias de Terror con Uncle Willy y Carla Velázquez. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!